Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí desde nuestro taller Hablemos de Magia, nuestro canal tan lindo que lo disfrutamos tanto, compartiendo este bello crochet. Por Dios, mi nombre es Sandra, <laughs> para los que vienen llegando y se nos suman a este magnífico arte, a esta belleza que podemos hacer con nuestra agujita de crochet. Y hoy venimos compartiendo en estos días, últimas semanas, eh, adornos para Navidad, nos enfocamos a full para decorar nuestro hogar, para hacer regalos especiales, exquisitos y únicos, porque los tejemos nosotros, los hacemos, los realizamos con mucho amor, con mucho cariño y dulzura. Hablando de dulzura, miren por favor esta casita de jengibre, de galletita, de caramelos, de como quieran llamarla, eh, tiene todos los sabores. Hemos hecho con muchísimo amor, con mucha simpatía, imitando eh, un poco la repostería, acá chocolate, vainilla, frutilla, todo lo que nos gusta. Si somos golosos, yo soy hiper, <laughs> hiper golosa, así que bueno, lo plasmamos con nuestra agujita, con los materiales que tenemos en casa. Como siempre digo, primero buscamos todo lo que tenemos en casa y luego vemos si salimos a comprar los últimos detalles. Eh, los materiales todos van todos vienen bien para este tipo de trabajos, así que qué les parece si nos ponemos a tejer Bueno, ahora ya que tenemos aquí nuestra bombonera eh esta casita ya con con todas las golosinas hemos visto qué que hermosa que queda y cómo podemos disfrutar de un buen buen regalo los materiales. Como siempre, puede ser hilo de algodón, lo repito siempre, 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 porque como yo tejo con estas lanas acrílicas, está siempre la opción de hacer estos trabajos con, con hilo de algodón. Pero bueno, yo les muestro con los que yo trabajo, eh, esta lanita que es súper, súper finita y los colores, que es lo que a mí me gusta muchísimo, no solo la textura que queda tejiendo la doble, sino que los colores, los colores de las lanas acrílicas. Son tan variados, son tan lindos, tienen tanta vida. Entonces a mí me gusta mucho usar este material. Pero como siempre, cada uno elige. Y tenemos este verde bonito que van a ser para las hojitas de muérdago y para las guirnaldas. Ven, aquí las guirnaldas tienen tres colores. El color crema, el color rojo y el color verde. Tenemos las hojitas de los muérdagos. Y los frutitos que ya los vimos en esta sección última de técnicas, que a propósito los hicimos para que ustedes se vayan preparando, con la diferencia de que estas hojitas yo las tejí solo con una hebra para que me queden bien pequeñas y el frutito lo hice con un lápiz común de los chicos del colegio para que el frutito sea más pequeño. Pero ahí está hecho el paso a paso, así que los invito a que entren. Igual de todas maneras aquí en, en la pantalla va a quedar la sugerencia, ¿eh? la i desplegable, el cartelito, ustedes tocan ahí, amigos, y ahí los va a llevar directamente a hacer este trabajo. Y siempre que aparezca un cartelito en la pantalla, ustedes tocan y los va a llevar a mostrar el trabajo que yo siempre les estoy compartiendo e indicando. Bueno, el material. Estábamos hablando sobre el material. Lanas acrílicas. Tengo varios marrones porque obviamente es jengibre, chocolate, eh, todos estos dulces rojos, puede ser verde, que podemos hacer los caramelitos de menta, así que podría ser verde y crema, en este caso es rojo y crema y quedan divinos. Las mostacillas en forma de estrellitas, figuran como, como los confititos de colores y obviamente estos... Copitos de crema, el baño de chocolate que lo combinamos con este lamé dorado que lo vengo usando para todos estos trabajos. Puede ser plateado. Bueno, acá tengo el color crema. Y les voy con un poquito, les muestro acá nuevamente mi platito que también lo estuvimos compartiendo por estos días. Con algunas perlitas, estas son facetadas, pero puede ser botones pueden ser mostacillas que yo las utilicé aquí en las en las guirnaldas que tiene la casita ven ahí se las pegué con la pistola de calor eh, bueno un poquito de, de algún cordoncito con brillo en este caso es plateado algunas lentejuelas que pueden ser plateadas o doradas algunas perlitas de estas tipo mostacilla bueno estas son las estrellitas que yo les comentaba que son como los confititos ¿eh? Y bueno, si ustedes lo desean, tenemos aquí cascabeles. Pero bueno, todo lo que ustedes quieran agregar, pueden ser botones de colores, todo lo que ustedes quieran agregar a estos trabajos, viene bien. Todo viene bien para este tipo de trabajos. Miren qué belleza. Bueno, y la aguja. La aguja es 3.5 porque voy a tejer doble. Y también tengo una más finita porque les comentaba que, por ejemplo, para las hojitas que yo quería que queden más chiquititas, ¿eh? acá estas hojitas están hechas con una aguja simple. Acá tengo una cerecita sola y acá le puse dos. Pero bueno, para pequeños detalles, pero yo sé que ustedes tienen agujitas por ahí eh, de varios números. Así que bueno, todos estos pequeños detalles los podemos pegar también con silicona escolar. Puede ser la pistola de calor también. ¿eh? Y si no, los cosemos. Todo se puede coser. Bueno, una vez que le mostré todo este tipo de, de materiales que los tenemos, los tenemos siempre. Vamos a comenzar a tejer. Y yo voy a tejer, por ejemplo, en la parte del techo. Voy a elegir porque voy a elegir dos colores: las paredes de frente. Y de, de, el fondo de la casita la voy a hacer con este color que imita, como lo que sería el jengibre, ¿no? Podría ser un poco más claro también. Eso también, obviamente, es la elección, ¿eh? Y si no, lo pueden hacer toda, toda, de chocolate y eligen un marrón que les guste. Y, por ejemplo, acá tengo en rosa que hice como si fuese un bordecito de frutilla, el sabor de frutilla. Aquí tengo vainilla. <laughs> acá tengo crema. Bueno, acá tengo chocolate. Este, yo que soy regorda golosa, mal, todos estos sabores me encantan, así que ahí está todo puesto en la casita. Bueno, en este caso voy a hacer la parte del techo, que es pared y techo, en este color marroncito más oscurito, ¿eh? Y luego el frente y la espalda y la base la voy a hacer con este color para combinar si ustedes tienen opciones, si quieren ver otros colores. Entonces vamos a comenzar con una cadena de 20 puntos. Ahí. Me quedo tejiendo 20 puntitos. Y ahora levanto una cadenita más porque vamos a tejer todo en punto bajo. Entonces vamos a ir punto por punto. Y tejemos 20 puntos bajos, toda la hilera. Tengo los 20 puntitos, levanto una cadenita, giro y vuelvo a tejer eh, punto bajo. ¿Cuántas hileras? Bueno, yo para esta casita hice 9 hileras. Voy a detenerme un poquito porque es tejer exactamente lo mismo ida y de vuelta. Y lo tejí por nueve hileras, o sea que con las nueve hileras yo le voy a dar el ancho que quiero mi casita. Si ustedes quieren que la casita sea más ancha, entonces le dan más hileras, ¿eh? Todo va a depender el ancho que ustedes quieran. Las quieren más angostitas, obviamente le van a dar menos cantidad de hileras, porque nos estamos trabajando así, este movimiento hacemos que sería la pared y el techito. ¿sí? Bueno, entonces una vez que hago las nueve hileras, corto la hebra y preparo otro exactamente igual porque necesito los dos laterales. Así que me voy a quedar tejiendo nueve hileritas, que es lo que a mí me gustó, que elegí de ancho, y otro rectángulo exactamente igual. Miren cómo nos tiene que quedar. Ven, este va a ser el ancho que va a tener mi casita. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, les cuento toman un poco de apresto o agua, lo ponen sobre una plaquita, ahí lo humedecen bien, yo este ya lo humedecí, y lo dejan con unos alfilercitos que se vaya tomando esa forma planita. Obviamente no queda rígido, es ¿eh? solamente para darle una formita. Yo ya tengo mis dos piezas, mientras tejo el frente y la espalda de la casita, a medida que voy terminando estas piezas, las vamos humedeciendo y las colocamos sobre un tergopol sobre una toalla que se vayan que vayan tomando esa formita sí así que estas quedan en descanso mientras comienzo a tejer lo que sería el frente y la parte de atrás de la casita bueno para lo que sería el frente de la casita y parte de la base del piso, porque esto va a ser este movimiento. Tendríamos acá el frente y un pedacito para la base. ¿eh? Entonces, vamos a tejer 15 cadenas: 15 cadenitas. Yo acá ya cambié de color. La casita la pueden hacer toda en un solo color. ¿eh? Acá, porque quería la opción de combinarla: 5, 6, así hasta tener 15. Ahora voy a levantar una cadenita para comenzar a tejer mi primer punto bajo. Sobre estas 15 cadenitas voy a tejer 15 puntos bajos. Ahora voy a levantar una cadenita, giro y vuelvo a tejer estos 15 puntos. Una vez que regresé con estos 15 nuevos, aquí vamos a empezar a aumentar. Pero cuando llego al 15, voy a hacer una cadenita, otra cadenita que me va a permitir girar y comenzar con el punto bajo. Y este va a ser el aumento. Entonces, giro. Y sobre esta segunda cadenita voy a tejer mi primer punto bajo. Ahí. Acá le estoy dando un aumento. Este sería el punto número 16 y ahora voy a regresar con esos 15 que tenía anteriormente ahí voy a ir tejiendo ven ahí voy a ir tejiendo si ustedes lo desean le ponen aquí un marcador entonces ustedes saben que aquí en la próxima donde termina el puntito acá es donde yo le di el aumento y acá simplemente vamos a tejer Ahora, en este caso ya son 16 puntos. Teníamos 15 de base, pero hicimos este aumento. Entonces regreso contando 16 puntos en total. Bueno, ahora llegué al borde, vuelvo a levantar una cadenita para girar y nuevamente repito este movimiento. Voy a llegar hasta el número 16. Y luego viene el aumento. Así que otra vez cuento 16 puntos. Miren, acá ya tengo los 16 y en esta hilera me toca hacer un aumento. Otra vez. Porque nosotros lo que estamos logrando es que esto termine en pico. Porque sería la cúspide del de techito, de, de la pared de la casita. Y luego comienza a bajar. El mismo aumento que estamos haciendo. Luego lo vamos a hacer disminuyendo del otro lado. Pero primero tenemos que marcar la mitad y la altura que le queremos dar. Entonces, acá tengo los 16, vuelvo a tejer esas dos cadenitas. Una es para el aumento y la otra es para darle altura a mi primer punto bajo. Entonces, giro y en esta cadenita que aumenté, voy a tejer mi primer punto bajo. Ahí, retiro el marcador. Y lo puedo colocar aquí si quiero. Ahí. Y comienzo a tejer. Ahora yo sé que acá tengo 17 puntos porque aumenté uno más. ¿Ven? Entonces de a poquito va a ir creciendo. ¿Cuánto? Bueno, nosotros en este caso vamos a llegar a los 20 puntos y luego a disminuir. Pero es repetir exactamente lo mismo. Yo ahora voy a terminar de tejer estos 17 puntos. Luego tengo que volver otra vez con 17 puntos y cuando llego al extremo donde tengo el marcador sé que tengo que volver a aumentar un puntito más y volvemos a repetir. O sea que vamos luego a volver con 18 y así sucesivamente hasta llegar a los 20 puntos. ¿sí? O sea que a mí me tocaría aumentar eh, tres veces más porque tengo 17 en este momento. Ahora estoy recorriendo el regreso, ¿ven? Aquí hasta llegar al borde, hasta el 17 y acá, recién acá, voy a aumentar una cadenita más, giro y ya la hilera es de 18. Lo vuelvo a repetir, 19 y lo vuelvo a repetir hasta llegar a los 20 puntitos. ¿Ven? Que de a un puntito vamos aumentando y se nos va sumando la parte que sería... Eh, donde va a bajar el, luego el techo. Así que yo me voy a quedar tejiendo y a repetir este movimiento hasta lograr tener 20 puntos. Bueno, acá llegué hasta los 20 y estoy aquí abajo. ¿eh? Ahora voy a volver con 19 puntos. No voy a hacer los 20. ¿eh? Así que giro. Me y comienzo a tejer. Y me voy a detener en el 19. Miren, lo voy a apoyar ahí. Voy a retirar el marcador aquí. Y en el 19 me detengo. No voy a tejer hasta el 20. ¿Por qué? Porque yo ya comienzo a disminuir. ¿Ven? Ahí. Entonces, aquí voy a hacer una cadenita. Giro. Y vuelvo con los 19. En la próxima hilera voy a tejer 18. Y voy a hacer el mismo movimiento que hice recién. Me voy a detener en el 18. Hago una cadenita, giro y vuelvo con los 18. Entonces así vamos a ir disminuyendo hasta lograr tener los 15 puntitos que eran de inicio. ¿Recuerdan? Bueno, así vamos a ir disminuyendo estas hileras de a poquito. Recuerden, en la próxima me tocaría tejer solo 18, hago una cadenita y regreso con los 18. En la que sigue tejería 17, hago una cadenita y regreso con los 17. Y así hasta llegar a tener los 15 puntos iniciales. ¿sí? Bueno. Me quedo tejiendo porque esto es muy, muy simple. Miren cómo les tiene que quedar. Ven que fuimos de a poquito disminuyendo. Ahora, yo me detuve con este color, con este mismo colorcito, porque le voy a dar todo alrededor una hilera de punto bajo. ¿Sí? Vamos a enmarcar cada una de las piezas. En esta, y me olvidé que en esta también. Vamos a darle todo alrededor, puede ser con este color o podemos integrar este mismo color, porque esto sería pared y techo, todo alrededor en punto bajo. Ustedes eligen cómo quieran combinarlo, ¿sí? En los dos costaditos, que sería el techo y costadito, y en las dos, el frente y la espalda, que ahora les voy a hacer el, el otro. Les explico cómo hacer la otra pieza, pero se hacen, se hacen igual. Entonces, antes de seguir con la otra pieza, simplemente. Voy a dar toda una vuelta, todo alrededor, con punto bajo. Acá se hace simple, acá también se hace simple. Cuando llego a este lugar que vienen los escaloncitos, les muestro cómo hacer el punto bajo, obviamente para los principiantes, cómo lo vamos agarrando y van a ver que todos estos piquitos luego desaparecen. Pero aquí es más fácil porque podemos ver por dónde vamos con los puntitos. ¿eh? Eso sí, recuerden, la cantidad de puntos que me entra en esta base, en esta base, la tenemos que repetir en la otra, que la vamos a hacer ahora, que es mucho más cortita, pero esto lo tenemos que tener en cuenta. Aquí obviamente sabemos que hay 15 puntos de cada lado, así que eso es mucho más fácil de, de ver los puntitos. Pero acá, por ejemplo, yo voy haciendo puntos bajos, veo que me vaya quedando parejito. Y cuando termino los cuento para en la otra pieza volver a hacer la misma cantidad. Cuando llego aquí en la esquina hago una cadenita y retomo estos puntitos que tengo en el costado, en este lateral, eh, que nosotros sabemos que aquí había 15. Así que acá tenemos que tejer 15 puntos bajos. Me quedo tejiendo hasta llegar aquí y ya les muestro cómo sujetamos estos piquitos. Acá ya hice la base, uno de los laterales. Levanto una cadenita. En el mismo punto voy a tejer uno. En el que sigue aquí, tejo otro. Acá en este bordecito, ustedes van viendo, ven, ahí, donde me aparece un piquito, tejo uno en el huequito. Y donde me aparece un piquito, tejo en el piquito. Una vez que tejemos todo este lateral, ven que se va emparejando, miren cómo prolijo, lo que eran piquitos va desapareciendo. Ven, acá cuando me encuentro con un piquito lo sujeto con un puntito bajo y cuando estoy en el huequito también vuelvo a hacer un puntito bajo. ¿Qué voy a tener en cuenta? Bueno, fijarme en principio de no tejer de más para que esto no ondule. Y otra de las cosas que vamos a tener en cuenta es contar. Porque ahora tenemos que tejer la misma cantidad del otro lado. este es la cúspide aquí. Tejo uno y comienzo a bajar. Este no lo cuento, pero voy a contar los que tengo aquí. Y la misma cantidad voy a ir sujetando. Aquí en este huequito sé que va uno y luego sujeto uno en el piquito. Acá en el huequito va otro y sujeto en el piquito. Entonces... Que consigo con estos puntitos bajos de prolijar y dejar derechita la parte de, de, de arriba de acá de arriba del techito entonces cuento cuántos me entran aquí menos el de la esquina el de la punta y repito la misma cantidad de este lado luego me faltaría todo este lateral y acá donde inició la vueltita ya corto la hebra lo mismo voy a hacer con estos. Le voy a dar toda una vueltita en punto bajo a cada uno de estos rectángulos y ya hacemos, o les explico cómo hacer esta parte más cortita que sería la parte de atrás de la casita. Así que me quedo tejiendo. Bueno, acá tengo las dos piezas ya con toda la vueltita en punto bajo y miren lo que vamos a hacer. Nosotros ahora esta parte sería la parte de la base y la parte de una de las paredes. ¿Ven? Ahí. ¿Y cómo lo calculo? Lo calculo con el ancho. Miren acá, más o menos este ancho ahí. Entonces, ¿por qué? Porque este luego va a venir cosido ahí, levanta un poquito lo que sería la pared de la casita y va cosido ahí y luego forma parte del techo. ¿Ven? Esto es lo que vamos a hacer, que ahora quizás todavía no se entiende, parece un pesebre esto. Quizá todavía no se entiende, pero luego cuando lo armamos se van a dar cuenta, van a ver qué es lo que les estoy diciendo. Entonces, nosotros acá, este como es el doble, que el, funciona como piso y funciona como pared, nosotros tenemos que hacer otro, miren, que tenga esta altura, solo esta altura. O sea que yo voy a contar aquí con seis o siete puntos. Seis puntos está bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Lo quieren marcar, lo marcan. Quieren hacer 7. No pasa nada que tenga un punto menos aquí. Miren, no pasa nada porque se adapta tan bien el tejido que no pasa nada. Lo podemos hacer si queremos con 6 o 7 puntitos. Contamos desde aquí. Tengo 3 y 3, 6. Ahí serían los 6. Bueno. Esto es lo que yo voy a levantar y hacer el tejido. En vez de tejerlo con 15 como hicimos con este, vamos a hacer exactamente lo mismo, las mismas disminuciones, las, los mismos aumentos, pero con una base de 6 o 7 puntitos. Esto contando este alto que le di yo, ustedes lo quieren hacer a esto más largo, bueno, entonces la casita quizás les quede más alta. Quieren darle un rectángulo más, por ejemplo, de la medida de este, que eran nueve puntos, nueve hileras, y hacer una pared mucho más alta, entonces harían dos iguales a este. Eso es jugar, adaptar el trabajo a lo que nosotros queremos. Recuerden, es para poner golosinas, pero si quieren poner un regalo un poquito más grande o, o hacer otro tipo de regalo y ponerlo en la casita esta, lo pueden hacer. Entonces... Vamos a partir de estos seis puntitos. Yo les voy a mostrar el inicio, pero luego es repetir exactamente lo mismo. El aumento va a ser igual. Lo único que va a cambiar son los seis puntitos y en el inicio de este, de este frente lo hicimos con quince. Acá lo vamos a hacer con menos. Podemos elegir seis, podemos elegir siete. ¿eh? Eso no va a hacer mucho la diferencia. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 más 7 puede ir igual. Entonces, vamos a hacer así: una cadenita, y recuerden: la primera es toda en punto bajo. Ahí tejemos los puntos que hayamos elegido. Acá elegí 7, bueno, seguimos con 7. En el anterior hicimos el largo de sería la base y la pared de 15 puntos. Acá este sería el inicio. Ahora, cadenita, giro, vuelvo a tejer estos 7 que me quedaron en la base y ya comenzaría mi aumento. El aumento lo vamos a hacer exactamente igual que lo hicimos con la pieza que es un poquito más, más alta. Acá, llegué a los siete, recuerdan, una cadenita que sería del aumento y una cadenita para girar. Giro y en el punto bajo, acá, en, el primer, en la cadenita que hicimos, perdón, en la cadenita de aumento, hago mi primer punto bajo. Entonces acá ya estoy haciendo mi primer aumento y luego es ir sumando uno a uno. ¿Recuerdan que acá poníamos un ganchito para saber que esta es la hilerita que le hemos dado un aumento? Entonces, recuerden, llegábamos hasta abajo con la misma cantidad de puntitos más ese aumento. Ahora cadenita para girar y en esta hilera obviamente se va a sumar ese aumento aquí tenemos 2 3 4 5 6 7 aquí donde estaba el ganchito lo voy a sacar hago 8 y una vez más hago la cadenita para el aumento la cadenita para girar y en el aumento dejo el punto bajo. Así vamos a repetir y vamos a hacer exactamente el mismo movimiento que hicimos anteriormente con la otra pieza, solo que en esta parte es más cortita. Porque es más cortita, porque en el otro incluye el piso, el suelo de la casita. Y en esta no, solamente la parte de atrás de la casita. Entonces, ¿eh? es repetir exactamente el mismo movimiento. Bueno, yo me voy a detener acá, me paro un poquito y les muestro. Miren, voy a sacar el ganchito porque sé que acá está el aumento. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Ven? Miren, va a ir copiando exactamente el mismo movimiento y luego vienen las disminuciones cuando llegamos a los siete puntos que me van a corresponder del otro lado le damos toda una vuelta en punto bajo igual que hicimos con esta pieza y también como hice ahora con estas otras dos piezas eh para todo es lo mismo porque luego se eh, no solo que queda mucho más prolijo sino que vamos a poder coser o pegar o bordar o tejer al mismo tiempo todo porque luego viene lo que sería la unión. Primero cosí, lo cosemos y luego viene este borde que simula hacer crema de frutilla. Bueno, entonces para que encontremos las piezas bien armaditas para poder formar la casita, nosotros le vamos a dar toda una vuelta de punto bajo. Cuando termino de hacer esta pieza hago exactamente lo mismo. ¿Qué hago después, recuerden, lo humedecemos un poquito, lo ponemos en una placa y podemos ir preparando todos los detalles mientras esto descansa y toma la formita para hacerlo mucho mejor cuando llegue la hora de armarlo. Así que me quedo haciendo esta pieza y ya les cuento cómo seguimos. Acá ya tengo la pieza que la humedecí y la tengo aquí en espera, la dejo con alfileres. Si no tienen una plaquita, en una toallita, en alguna goma de espuma en alguna goma eva ustedes lo pinchan lo dejan ahí que vaya tomando su formita no es necesario almidonarlo si lo quieren almidonar obviamente les va a quedar bien durito y si ustedes lo desean va también yo creo que con todo el relleno que le vayamos a poner que es súper delicioso <laughs> más que tentador es suficiente pero bueno eso es a gusto mientras yo Preparo el resto de, de las golosinas. Esto lo voy a dejar en espera, así que lo dejo que se seque que tranqui y me pongo a hacer algunos otros detalles que ya les muestro. Miren qué tengo acá. Ah, oh, no, 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 no. Miren lo que son de dulce, son dulces, sí. Son los caramelitos. Ven acá, yo hice en rojo, le puse unas estrellitas, pero bueno, ahí vamos viendo. Ustedes van a elegir la cantidad y, por ejemplo, este es de menta. Ese de cerecita. <laughs> ¿Qué vamos a hacer? Miren, acá tengo una sola hebra, ¿eh? porque quiero que sean más pequeñines. Así que solamente elijo una sola hebra. Y tengo la agujita. ¿Vieron que yo les comentaba al principio? Algo un poquito más finito que lo que hemos hecho con la casita porque es bien gordita. Entonces, con una de cuatro ceros, tres ceros o una tres de aluminio también puede ir, ¿eh? Vamos, es súper súper fácil. Voy a hacer una cadenita en este caso de 16 puntos. 2, 3, 4. 16 puntitos. Voy a hacer uno más y voy a regresar todo con punto bajo. Y eso es todo. Con este sabor, por ejemplo. El sabor de, no sé, la cerecita, porque tenemos acá en rojo, va a ser más largo que el sabor de la vainilla, por ejemplo. Así que me quedo tejiendo y ya les explico del otro sabor, el blanquito, digamos, ese color crema que lleva adentro. Lo vamos a hacer un poco más pequeño. Y acá, cuando llegamos al final, hacemos un nudito. Y miren, voy a dejar una hebra más o menos 25 centímetros, porque es para coserlos. ¿Ven? Un larguito para poder enhebrar en una aguja. Tiro de la colita y hago nudo. Bueno, nudito, dejamos la hebra para enhebrar en la aguja. Esta la cortamos y lo dejamos en espera. Así luego voy a enhebrar esta agujita. Ahora voy a preparar el otro sabor. Miren. Este que es clarito, que sería el de aquí adentro, bueno, a este lo voy a hacer, voy a hacer exactamente lo mismo, solo que con 12 puntos. El otro lo hicimos con 16 puntos, así que me quedo tejiendo. Esto es repetir lo mismo. Acá tengo los 12, a este lo corto cortito, este no hace falta que le deje una hebra larga, entonces directamente lo corto ahí bien cortito. Y me quedo enhebrando mi agujita y ya les explico. Bueno, miren qué vamos a hacer. Este es mucho más cortito, ven ahí. Pero porque cuando empezamos a girar, si no, nos queda este hacia afuera. Entonces, elijo el lado que más me gusta. A mí me gusta el lado del derecho del punto bajo. Entonces, voy a empezar a enroscar aquí del revés. El de adentro es indistinto. Lo podemos poner de cualquiera de los dos lados. Y acá le vamos a dar una primer puntadita. Para sujetar los dos sabores y vamos a empezar a enroscar como un caracolito. Ahí le damos una pequeña vuelta y le vamos dando puntaditas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? No apretar demasiado para que no se frunza. Yo quiero mantener esa forma bien redondita. Entonces, a medida que vamos enroscando ahí que no se nos vaya a zafar el blanquito. Ven, acá me quedó. La, la hebrita entonces acá mismo pincho y me voy hacia afuera pero sin apretar miren solamente ahí como para sostener giro nuevamente ahí mantengo apretado, apretando con los dedos y vuelvo a cruzar mi aguja a través de todo este rollito que estamos haciendo tiro hasta ahí y vuelvo a girar hasta donde deje Obviamente ustedes van a elegir el largo. Yo les estoy dando, voy a pasar acá, no importa que pincho solo el blanco ahí. Ahora pincho el rojito y con la aguja nosotros vamos a ir dominando por donde queremos ir pinchando. Miren lo que les decía, ven que era mucho más cortito el blanco, pero al llegar al final esto se va enroscando y el blanquito es como que alcanza el largo del rojo. Porque está envolviendo todo ahí. Entonces qué hago? Un par de puntaditas. Ahí va. Miren. Les damos unas puntaditas acá. Lo bajamos un poco a este borde. Solo con puntaditas. Hacemos un par de nuditos. Escondemos la hebra. Acá. Me parece que lo voy a bajar un poquito más para que yo me sienta cómoda. <laughs> si no me molesta. Ahí está. Miren. Ven. Simple, ya le hice nudito, así que puedo perder la aguja por ahí con mi lebrita. Y tenemos otro caramelito, sabor, cereza vainilla, digamos. Bueno, acá uno de mentita, pueden ser amarillo y blanco, fucsia, rosa y blanco. Ustedes van a buscar sabores y también cantidad. Yo puse algunos ahí simulando ser ventanitas, como, como adorno. Ustedes van a elegir la cantidad que le quieran poner. Si quieren poner arriba en el techito, luego también. Así que de esto se hacen unos cuantitos. Y ahora pasamos de hacer la puertita. Para la puertita. Ah, esta no es la aguja que voy a usar. Voy a usar esta. Vamos a tejer una cadena de 8 puntitos. Yo hice una puerta. Ustedes quieren hacerla, no sé, doble. Dos puertitas y, y unidas al, al centro. Eso es jugar, ¿eh? Siempre digo lo mismo. Eh, de aquí tiramos ideas. Luego es, es divertirse con el tejido. Bueno, tengo ocho puntitos y acá voy a tejer seis hileras con estos ocho puntitos en punto bajo. Fácil, súper, súper fácil. ¿eh? Acá voy por mi primera hilera y así me voy a quedar tejiendo seis hileritas ida y vuelta, ocho puntos. Tengo las seis hileritas, ahora voy a tejer una, dos, y voy a levantar dos cadenitas, tomo una lazada, y voy a tejer en el medio, una vareta. Ahí, porque acá le voy a hacer lo que serían las ventanitas. Vuelvo a tejer dos cadenitas y tejo dos puntitos de orillo. Más o menos lo repartimos. No, no, no hay gran... Miren, ven, le hacen dos huequitos ahí y perfecto. Giro con una cadenita y ahora tejo punto bajo, punto bajo. Y acá dentro de estas cadenitas, punto bajo. Tejo dos. Uno en la vareta, dos dentro de las cadenitas y hacemos estos dos aquí en el orillito. Y me voy a detener. Miren, ven cómo queda. Bueno, ahora le voy a dar toda una vuelta en punto bajo, íntegro a toda la puertita, con el mismo color. Y toda la vueltita, acá voy a hacer una cadenita. Y voy a esconder esta hebra. Entonces acá ya tenemos la base de lo que sería la puertita. A mí me gustó hacerle todo un contorno que lo podemos hacer o en punto bajo o en punto cangrejo. Yo le cambié acá, le hice el color de fondo de la casita y le sumé este doradito. Entonces simplemente puedo empezar aquí abajo. Ahí. Y le doy toda una vueltita de punto cangrejo. Para que tenga un marquito de otro color, ven, voy punto por punto ahí con estas tres hebritas, las dos de lanita y la del dorado. Y es un pequeño detalle que la verdad le queda muy bonito. Bueno, así me voy a ir dando toda la vueltita. Pueden hacer eh, punto picot, pueden hacer otra vuelta de punto bajo, pueden hacer un punto bajo en relieve. Todo, todo sirve, todo va. Es decisión de cada uno cómo queremos ir decorando nuestra casita. Imaginen que esto es todo chocolate, todo golosina. A mí que me encantan. <laughs> Creo que ten, somos muchos los adeptos a los dulces. Así que la idea es imitar estas cosas como que si fuese de una galletita de chocolate. Miren qué divino. Bueno, así me voy a dar toda la vueltita. Tenemos la puertita. Ahora le voy a hacer un poquito de luz acá con sabor naranja. <laughs> Ustedes eligen, miren. Vamos a hacer así. Fácil esto. ¿eh? Una, dos, tres, cuatro cadenitas. Voy a tomar la asada y en la primer cadena tejo varetas. O sea que tengo la cadena de base y las tres cadenas que serían la altura de mi primer vareta. Entonces, acá en esta comienzo a tejer varetas. Porque voy a hacer un, un semicírculo, que sería lo que va a cubrir la parte de atrás de la ventanita. Y ya les digo, pueden ser, porque todo va a depender el grosor del material que tejen y la aguja. ¿eh? La idea es cubrir ese huequito que hicimos, esa ventanita. Y ya les cuento cuántas entraron aquí, porque ni siquiera las conté. Miren, las fui haciendo y viendo. Tengo tres, seis, ocho varetitas en un mismo punto. Y esto va a ir así, pegado o cosido. Miren, es una nada. Pero va para el trabajo que estamos haciendo. Acá simplemente o lo cosemos, la pistola de calor, lo podemos pegar, eso ustedes van a elegir. Y hace como que fuese la lucecita, a ver, la voy a apoyar por ahí, la lucecita de la puertita, ¿ven? Algo así, más o menos, algo así va a quedar. ¿eh? Entonces, vamos preparando todo este tipo de piecitas y nos vamos armando de a poco. Por acá yo tenía y se me fue. Por ejemplo, acá un caramelito de menta que va a ser la manijita de la puerta. Algunas lentejuelas queremos poner, no sé, plateaditas, le vamos agregando. Eso para después, lo vamos preparando. Así que esto lo pueden pegar o lo pueden coser y ya lo dejan lista. Seguimos con el armadito. Bueno, miren, ¿qué les quiero mostrar? Ustedes tienen la opción, si quieren coserlo antes, todas las piezas. Eh, lo pueden coser y luego le van a dar toda la vuelta de lo que sería la cremita de frutilla. Si ustedes notan, <laughs> aparte de esos caramelos súper tentadores, no, no quiero verlos, no quiero verlos porque me los voy a comer todos. Ustedes notan, miren, viene por aquí, da toda la vuelta. Tenemos todo en, el, en la base de, de la casita, va toda la cremita, va todo por debajo y también en las paredes. Entonces se hace en distintos tiempos. Pero si ustedes quieren primero coser, armar la casita, el techito queda ahí abierto, ¿ven? Esto es lo que va a quedar del techito. Esta parte no se cose. Entonces, este tienen esa opción, yo les muestro. Ahora yo directamente voy a ir por partes y ya le voy haciendo la cremita y lo voy uniendo. Entonces, miren. Acá tengo este que es doble porque una parte cumple la función del piso y la otra de la parecita. Entonces, ¿qué voy a unir primero? Estas dos. ¿Ven? Este es el derecho, este es el revés, lo voy a enfrentar con el revés y voy a comenzar a hacer esta cremita de frutilla. En mi caso, ustedes van a elegir, lo quieren hacer de menta, lo quieren hacer de vainilla, lo quieren hacer con otros colores, ustedes van a elegir. Entonces, estos puntitos que hemos dado, estos puntos bajos que vienen perfecto porque nos va a ayudar un montón a divisar bien cada uno de los puntos y nos ayuda tanto si quisiéramos coser o si no, directamente vamos a hacer este puntito que es, miren, una cadenita, tomo la y en el mismo punto tiro una, dos. Y tres lazaditas. Lo cierro. Ajusto con una cadenita. Voy a saltar este punto y lo sujeto en el punto de al lado. ¿Eh? Es este puntito popcorn, nuez, pochoclo. Bueno, tiene muchos nombres. Acá mismo levanto una cadenita y vuelvo a tomar esas lazadas para que el puntito me quede gordito. Y es como que estuvimos trabajando con la manga pastelera y le estamos haciendo todo de este borde. Salto el de base, me voy al de al lado. Y sujeto una parte de, este, de la casita de este lado y también la parte de atrás. Entonces ya directamente lo voy uniendo. Pero si ustedes no se sienten muy seguros, como muchos son principiantes, entonces... Ustedes lo pueden ir cosiendo, lo pueden hilvanar, puede, le pueden poner alfileres, pueden coserlo y luego le hacen este puntito. La verdad, opciones hay un montón, pero miren, ven, voy a sacar un poquito la aguja y miren cómo va quedando, qué bonito. Luego de esto viene eh, la parte esta que es como otro borde de crema, pero eso más adelante. Toda la unión de la casita la vamos a hacer este punto que simula ser este un glacé o una crema de frutilla ¿Eh? la verdad que es súper súper divertida bueno así voy a llegar hasta esta esquinita y ya les cuento cómo aprovecho y uno una de estas partes aunque luego falte pero ya como voy a dar toda la vuelta voy a unir uno de estos laterales pero primero me voy a ir haciendo este puntito hasta el otro extremo y ya les cuento llegué al extremo miren entonces ahora este como hay que doblarlo ustedes lo que pueden hacer es juntan los piquitos de las casitas este de la casita este borde y lo bajan para darse cuenta bien dónde iría luego porque acá tenemos que hacer un borde este mismo que hicimos acá acá lo tengo que tomar que lo voy a hacer ahora pero antes de hacer este borde si ustedes quieren y para sentirse más seguro, lo pueden marcar con un alfilercito. ¿eh? Si son principiantes y tienen ese tema, pueden pasar una bastilla y se van a dar cuenta dónde tendría que ir. ¿eh? No es difícil, ya con doblarlo un poquito ahí nos damos cuenta. De todas maneras, miren acá, esta es la parte que voy a hacer ahora. Voy a aprovechar y ya voy a unir este lateral que sería el costadito de la, la parecita de costado, digamos. Entonces, sujeto mi agujita. Ya estoy ubicada aquí en este punto y acá mismo voy a hacer las tres lazadas. Tengo todo en la mano, pero <laughs> podría dejarlo y <laughs> Podría dejarlo y hacerlo así. <laughs> Más, cómoda. Más cómoda, pero bueno, soy así, yo trabajo así, soy, miren. Si ustedes supieran, cuando estoy haciendo trabajos en el taller, lo que es mi taller, supongo que <laughs> por ahí tenemos mucho más en común y hacemos estas cosas, ¿no? Me, me mezclamos todo, agarramos todo junto. Bueno, miren, ahí hice el puntito, entonces voy directamente al primer punto de, del, del bordecito este de la esquina, no, ya directamente salto al segundo, ¿eh? Vieron que veníamos este saltando un punto. Bueno, lo saltamos, no importa, porque luego yo tengo que tejer aquí en este lateral, este pedacito ¿eh? que tengo que venir todo por aquí. Entonces, esto queda en suspenso, pero yo continúo aquí abajo. Entonces, acá donde pinché que salte el punto de base, bueno, vuelvo a hacer mi puntito ahí como si estuviese trabajando con la manga pastelera, miren. Salto el punto de base y me voy al próximo. Y abajo hago lo mismo. Salto un punto de base y me voy al próximo. Tejí ahí el punto bajo, bueno, reinicio con este puntito tan tan bonito, tan pintoresco y qué bien que le queda a esta casita. Salto un punto de base y me voy al... y así Ahí, un poquito mi lanita. Continúo. Miren, ahí. Me faltaría uno más. Salto uno de base, me voy al otro. Y a uno más. Ahí. Lo cierro. ¿Qué voy a hacer acá? Este lo voy a dejar como como dejé este de este lado. Esto queda en suspenso. Entonces yo voy a tomar esta parte de la casita. Ven que yo dejé el alfilercito que les comento para cuando son principiantes pueden hacer una marca, le pueden pasar una bastillita con una lanita de color. Entonces van viendo por dónde por dónde caminar, digamos, con nuestra aguja. Acá hago el puntito. Y como yo ya marqué porque lo doble con esto para mí es suficiente, por eso les digo, ustedes quieren pasar una bastilla y van mirando y yéndose bien eh, alineado con el punto, porque ahora vamos a tejer este mismo punto, pero aquí tomando este doblez del tejido. Entonces, acá comienzo a hacer mi puntito dos. Tres lazadas, lo cierro y cierro con una cadenita. que voy a soltar un poquito. Ahí está. Salto este espacio y me voy al otro. ¿Eh? Más o menos vamos viendo. Ahí entonces termino de hacer el costadito. Este, la parte de la casita de atrás o de adelante. Después van a elegir cuál es el frente. Ustedes van a elegir el, el que más les guste, aunque son iguales, pero bueno, qué sé yo. Uno puede elegir cuál va a elegir para, para poner la puertita o, o si quiere poner ventanitas atrás. Yo atrás no le puse nada, le puse la hojita de muérdago con uno de las con cerecitas y no le puse ventana, no le puse nada. Pero ustedes ya saben que lo divertido de estos trabajos es ir incorporando detalles, poniendo sus propias ideas. Que es tan lindo cuando me comparten mira Sandra hice tal cosa hice tal otra distinto eso la verdad a mí me da muchísima felicidad porque la creatividad de cada uno siempre nos sorprende y, y es tan lindo poner una cuotita algún detalle propio a cada uno de los trabajos que estemos realizando y eso es fantástico bueno porque yo me pongo a charlar y y yo doy lata 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 y y sigo tejiendo derechito nomás. Bueno, miren, me detengo un poquito porque les voy a mostrar. Esta es la parte lateral que lo dejamos para después. Lo dejo ahí para que puedan ver. Ahí, qué es lo que estamos haciendo. Ven, viene todo por aquí. Giré. Una vez que giré, aproveché para agarrar uno de los laterales. Vuelvo. Y cuando llego acá, voy a repetir lo mismo. Coloco la otra parte de la parecita y continúo con el punto hasta llegar a este punto, ¿sí? Hasta acá me voy a quedar tejiendo porque es repetir lo mismo y luego les muestro cómo continuamos con el resto de la casita. Pero vieron que esto viene muy muy fácil. Me quedo tejiendo. Acá simplemente termino con este, donde nace el primero, hago un punto deslizado y hago una cadenita corto. Les voy a explicar por qué corto. Porque yo podría continuar hacia arriba, pero eh, si yo continúo tejiendo de aquí hacia arriba, siempre me voy a manejar por el lado del revés del punto. Y la verdad que en realidad no se nota, pero <laughs> soy un poco hinchi, hincha y este sería al revés y yo quiero que aparezca de este lado. Entonces directamente corto para luego esconder esa hebra. Y comienzo de este lado para que me quede del lado derecho, del lado del frente, este puntito. Es opcional. Ustedes quieren arrancar de aquí y dar toda la vuelta, lo pueden hacer. Pero bueno, a mí me parecía que el puntito me queda al revés. <laughs> y es como todo. Ustedes saben que cuando hay un pequeño detalle, hay algo que ustedes lo conocen. Ah, es terrible. Sí, son como yo, así media que... ¿Se dan cuenta de que está ese error ahí o que... Bueno, ahí está, sonamos, lo tenemos que hacer. Bueno, eso es lo que me sucede. Comienzo aquí, bien, bien en el extremo, con uno de estos puntitos. Lo cierro y vuelvo a repetir exactamente lo mismo. Ahí. Los puntitos que entren, porque si ustedes lo quieren hacer un poquito más alta, como les decía. Al principio, este bueno, ustedes van a ir contando cuántos puntitos entran. Eso lo van a ir manejando. Porque por ahí pueden hacer una con estas medidas, pero luego quieren hacer otra un poquito más alta, que se puede hacer tipo tipo chimenea o así esas casitas que son más altas o como hicimos la casita del termo, vieron que son finitas y largas, bueno, también lo pueden hacer. Entonces se hacen varios tamaños si quieren hacer varios de estos regalitos. O lucirlos en la mesa. Bueno, miren, acá esto es lo que me va a quedar suelto porque es el techo, el techito. Entonces, este último lo voy a cerrar bien ahí en el límite de lo que va a ser el techito de mi casita. Ahí. Pero el punto lo voy a continuar solo en la parte de la pared. ¿eh? Yo solamente agarré esta parte del. Miren ¿sí que no. Ahí. Agarré bien aquí en el bordecito porque esto es una solapita, el techito que se abre, entonces continúo con el mismo punto, pero continúo ya en el borde de puede ser frente o, o la parte de atrás de la casita, y sigo con mi puntito acá. En el primero vuelvo a hacer las tres lazadas y ya lo hago simplemente en esta parte del, del de la casita no ya no es doble es simple eh, lo vamos a hacer sobre la parecita y vamos a llegar hasta el extremo esta puntita de la casita y luego bajamos recuerden que saltamos un punto de base entonces yo voy a venir todo por acá cuando llego acá acomodo lo que sería parte de la del costado del lateral de la casita y de, a partir de acá ya empiezo a unir los dos cuando llego a este extremo, hago un nudito, corto el hilo, giro la casita y comienzo del otro lado. ¿Ven? Comienzo, por ejemplo, de este lado y hago exactamente lo mismo, o se repite lo mismo. Eso es muy, muy simple. Entonces nos queda todo el borde, todo el contorno de la casita con este sabor de frutilla. <laughs> el techo ya es otra cosa, ya después le hacemos el baño de chocolate. Estamos en una clase de repostería. Pero bueno, me quedo tejiendo y ya les cuento cómo seguimos. Bueno, acá ya terminé con todo el bordecito que sería de frutilla. <laughs> bueno, ahora voy a hacer la parte del baño de chocolate. Esto que que cuelga como que está chorreando con chocolate, miren qué lindo este detalle. La guirnalda va por abajo, ahí. ¿Ven? esto que está aquí que está en distintas distintas medidas porque es al azar vamos eligiendo cómo que está salseado bueno acá tengo un marrón más oscuro eh, que bien puede simular ser chocolate amargo acá tenemos miren todos los sabores <laughs> semi amargo <laughs> con leche bueno miren este voy a empezar acá de este lado Voy a empezar bien en un costadito. Yo le agregué un hilito de estos de la Dorado, pero eso es a gusto. Si ustedes quieren, se lo agregan o no. Eso es eh, esa elección. A mí me gusta porque, bueno, estamos hablando de Navidad y siempre el brillo para mí tiene que estar porque queda fantástico. Puntitos bajos. Hice dos puntitos bajos y voy a hacer una, dos, tres. 4, por ejemplo, cuatro cadenitas pueden ser cinco y regreso con punto bajo sobre la misma cadena. Entonces, con esto estoy simulando que el chocolate se está derritiendo y cae ahí. Regresé todo con punto bajo sobre la cadenita, ¿ven? Y acá Voy a saltar un punto, me voy al próximo y vuelvo a tejer un punto bajo. Tejo otro. Y acá, por ejemplo, puedo hacer dos cadenitas y hago un picot. Entonces aquí simulo que no chorreo tanto. Entonces me voy al lado porque hice un picot. Sigo con punto bajo. Y continúo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, hago algunos que caigan, miren, lo voy a girar, algunos que caiga un poco más largo que otros, este lo puedo hacer caer un poquito más largo, entonces elijo cuatro, cinco cadenitas, ustedes van a ir viendo porque no hay una medida específica, acá simplemente es jugar y tomar esta idea, ven acá por ejemplo, voy a hacer. Un punto bajo, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas. Y puedo volver, miren, un punto bajo, un punto bajo. Pero también puedo hacer medias varetas. Entonces, ¿qué logro? Logro que este chocolate que se está derritiendo no es derechito, sino comienza como muy grande y se va afinando en el extremo. Y acá en el punto bajo vuelvo a hacer otra. Y sí voy a tener en cuenta de saltar uno o dos puntitos según el grosor o el ancho que yo le dé a mi gota de chocolate que cae. ¿Ven? Vuelvo a hacer otro puntito bajo y voy siempre tomando un pequeño espacio entre uno y otro. Miren, voy a poner mi mano por detrás porque por ahí, no sé si lo llegan a ver, ahí. ¿Ven? Este es con puntito bajo solo, este es con picot. Este tiene punto bajo y más abajo le hice medias varetas. Acá, por ejemplo, puedo hacer un picot. Puede ser de dos cadenas, de tres cadenas, dos, tres cadenas. Entonces me queda ese piquito de chocolate un poquitito más largo que el anterior. Salto un punto y llego a uno de los extremos. Cuando llego a uno de los extremos, recuerden que como tenemos que girar, Puedo hacer que uno chorree aquí o no. Simplemente me voy moviendo con puntitos y dejo uno, no sé, un ejemplo, tres cadenitas, uno más cortito. Regreso con punto bajo. Ahí. Y hago un puntito bajo aquí, por ejemplo. Entonces, estoy jugando con. Eh, las medidas de, de estas gotitas que van cayendo, de los largos. ¿Ven? Esto luego, acá también lo tenemos que hacer. ¿eh? Acá cuando dobla la tapita, hacemos lo mismo que hicimos aquí, que doblamos y tomamos el punto con la frutillita. Bueno, acá voy a hacer lo mismo que estoy haciendo con este chocolate que, que cae. ¿Ven? Lo voy a hacer también en este borde, doblándolo y hago lo mismo voy y vuelvo con cadenitas, puntos bajos, medias varetas, entonces le doy distintos anchos, más finitos, más largos, más cortos, voy eligiendo, pero al azar, no hay nada eh, eh, nada exacto, ni 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 muy contado, es es jugar y tirando estas gotitas de chocolate y divirtiéndonos un rato con nuestra aguja y con nuestro material el que elijan, puede ser hilo, puede ser lana la idea es hacer estas estas bellezas que van a ser regalos que no solo que van a durar muchos años, van a ser inolvidables, porque un regalo tan especial, hecho con tanto cariño y con tanta dedicación, les puedo asegurar que queda siempre guardadito en nuestros corazones. Miren, miren qué cosa bonita con tan poco material lo que podemos lograr. Bueno, yo me voy a quedar dando toda la vueltita. Cuando llego acá les recuerdo, volvemos a hacer, miren. Se lo voy a mostrar en esta. Ven, acá yo di toda la vuelta con el baño de chocolate. Ven acá, por ejemplo, hice dos, dos larguitos, acá hay uno cortito, acá hay uno menos y así voy subiendo, voy jugando. Hasta llegar a, a encontrarme con el, el, la primer gotita de chocolate y luego les cuento cómo hacemos este bordecito. Pero esto es simple, miren qué bonito y qué fácil, me quedo tejiendo y ya les cuento luego cómo hacemos la parte de arriba. Bueno, ahora yo ya di toda la vuelta y qué vamos a hacer, vamos a hacer toda una hilera en punto bajo para que este chocolate empiece a ir hacia abajo, que es la idea, ¿no? Porque está chorreando, <laughs> si no queda la mancha segurita. Bueno, entonces. Vamos a ir entrando aquí, pellizcando, donde, donde pinchamos esos puntos bajos. Bueno, volvemos a pinchar en el mismo espacio. Y vamos a empezar a tejer puntitos bajos, tan simple como eso. Ahí. Acá tengo el otro. Entonces, estoy haciendo primero un bordecito que me ayuda para, como que, simula ser una, una galletita o que hemos trabajado con la masa y le hicimos un bordecito, bueno, <laughs> me río porque eh, todo esto me trae recuerdos, yo también soy repostera y estas cositas eran muy lindas, muy divertidas para hacer, que cuando uno cocina y, y cocina con tanto amor para la familia, y bueno, y esto se ve tan tentador, les digo, que me dan ganas de hacer una casita de jengibre o con galletitas de chocolate. Está fantástico este trabajo, queda muy, muy lindo, muy divertido. Bueno, ¿qué voy haciendo? Voy haciendo ese bordecito, como que es una galletita, pero miren, miren el efecto que causa. Hacen que mi baño de chocolate caiga y que este borde le dé esa, esa contención. No, la verdad que lo hace súper real, miren qué bonito que queda. Entonces queda como que pusimos una galletita de chocolate arriba en la casita que eh, simula ser el techito, ¿no? Y luego, bueno, viene la crema. Pero esto es lo que tenemos que hacer. Vamos a ir bien, bien por el bordecito donde hemos pinchado cada uno de los puntos para hacer el baño. Bueno, aquí mismo le vamos a ir haciendo todo alrededor, este puntito bajo. Y miren el efecto que queda fantástico. Bueno, me voy a quedar haciendo este, termino, corto la hebra. Y comienzo con este lado que voy a hacer exactamente lo mismo. Así que me quedo jugando o me quedo cocinando. Terminé con todo el baño de chocolate semi amargo. Miren, ¿qué tenemos que hacer luego si ustedes quieren bajarlo un poquito más? Yo lo humedecí o con un poquito de agua o con un poquito de apresto y luego se va acomodando. Pero me gusta, así quedan como esos rulos muy locos de chocolate. ¿Qué más le agregamos al techito? El mismo punto que hicimos acá con frutilla, se lo voy a agregar aquí. Yo le hice cuatro hileritas de ese punto. Cuando terminamos cada hilera tenemos que ir cortando. Entonces voy a comenzar acá, pero miren, ustedes si quieren pueden empezar de abajo hacia arriba o pueden comenzar al revés. Voy a poner mi casita patita para arriba. Voy a empezar de lo que sería la parte superior del techo hacia abajo. Así va cayendo esta crema hacia lo, hacia abajo. ¿Eh? Entonces comienzo aquí en uno de los bordecitos, elijo una de las hileras de estos puntitos y comienzo a tejer este puntito que ya lo hicimos y le queda tan tan lindo. Bueno, yo elegí cuatro, entran cuatro en este en este pequeño techito que tengo y ustedes si no lo quieren hacer lineal, lo pueden hacer con otra forma. ¿eh? No, no es estricto esto. Ustedes van eligiendo. Y bueno, a mí me entraron cuatro motitas y lo hice en cuatro hileras. Ustedes verán también eh, según el grosor del material que tienen. Y bueno, eso lo van a ir viendo a medida que lo van tejiendo. Acá yo ya hice dos. Hago las otras dos que me faltan y así me voy a quedar completando las cuatro hileras. Miren así, acá corté, luego escondo esta hebrita, corto esa que me la fui llevando y así voy a repetir tantas hileras como quiera. En mi caso hice cuatro, quieren hacer algunas más, las pueden hacer, ¿eh? eso es la elección. Así que me quedo haciendo este, el otro techito y ya lo empezamos a armar por completo. Bueno, miren. De a poquito va tomando forma. Ahora, ¿qué nos quedaría hacer esta base de crema? ¿Eh? ¿Qué bonito? Yo elegí esta hebrita en dorado y este color crema. Obviamente, como les he comentado en todo el trabajo, ustedes van a elegir. Puede ser frutilla, puede ser de chocolate. Y hacemos así. Miren, comenzó aquí en una esquinita. Entre medio de, de uno de los puntitos, estos, voy a hacer mi primer punto bajo, ahí una cadenita, y tejo mi puntito bajo. Y ahora voy a saltar aquí en el medio. Tengo un puntito en la base de estos de estas bolitas, de estos puntitos nuevos, popcorn. Bueno, en el medio voy a tejer ahí, ven, entre medio de uno y otro, unas cinco varetas. Si ustedes tienen un material más finito que esta esta lanita, como la estoy tejiendo doble, pueden hacer más. ¿Qué tenemos que lograr? Que nos quede con comodidad un abanico. Entonces yo acá tengo cinco, pueden ser seis, pueden ser siete. Ustedes se van a fijar cuántas varetitas le pueden llegar a entrar. Acá hice cinco y pruebo. Salto al medio, aquí entre medio de este puntito que está al lado y tejo un punto bajo si veo que a mí estas cinco varetitas me alcanza para hacer un abanico y que apoye bien suficiente entonces continuamos tejiendo esas cinco o seis varetas y vamos dándole forma a este abanico que yo lo he mezclado con esta hebra doradita que me encanta ese pequeño detalle en dorado puede ser plateado ustedes eligen. Acá tengo nuevamente 5, me voy al lado y vuelvo a tejer un puntito bajo. Bueno, me voy a detener y lo voy a apoyar para mostrarles, ¿ven? Este es el efecto que tengo que lograr. Todo alrededor de la casita y ya sí, ahora sí <laughs> empezamos a pegar las cosas. Me quedo haciendo el bordecito este y ya se los muestro. Tenemos acá todas las piecitas, estas les comentaba yo que hicimos en la semana en la hojita de muérdago y los frutitos en nuestra sección de técnicas, entren que los hicimos especialmente para prepararnos para los trabajitos de Navidad, así que nos dedicamos a hacer este bonito detalle. Y bueno, acá tenemos los caramelitos, acá tenemos la puerta que yo ya le pegué, lo que sería la parte como simula que es lucecita. Le pegué un caramelito de menta y ahora simplemente tenemos que empezar a armar. Acá, por ejemplo, voy a abrirla un poco. Ahí voy a poner un poco de pegamento y ya la dejo ahí pegadita a mi puertita. Luego elegimos ¿eh? unos caramelitos de menta y los vamos pegando también. Así que voy a agarrar mi pistolita y comienzo a pegar. Bueno, acá le puse un poquito de pegamento, la apoyo donde me guste que quede la puertita ahí. Luego, los caramelitos, bueno, así vamos a ir pegando todas estas estas decoraciones tan bonitas. Y a estos caramelitos yo en la otra casita le puse unas lentejuelas. Bueno, es una cuestión de jugar. Acá iría. Recuerden que la cerecita nos va a servir como botón que luego de pegarlas, yo ahora voy a pegar acá estas hojitas, luego de pegarlas o coserlas, si ustedes las quieren coser, las pueden coser, yo la voy a pegar. Luego de terminar todo, les muestro cómo hacer los ojalitos, porque de aquí se va a sostener el techito y nos sirve como la, la tapita de la caja en realidad, ¿no? Entonces con el mismo marrón simplemente hice una cadenita que luego se las voy a mostrar primero voy a pegar todo pero con una cadenita tan simple como eso es hacer el ojal miren la voy a traer un poquito a la otra miren esto es lo que hice ni se nota porque queda mezcladito queda mezcladito con los hilitos de chocolate esto es el ojal entonces al tener la cereza ahí yo simplemente con el ojal la sujeto. Luego tengo del otro lado y sujeto de este lado. Entonces la cajita de caramelo queda bien cerrada. Luego este que está en el medio ayuda para, para sujetar en el medio. Y del otro lado hice exactamente lo mismo. Ven, aquí está la cerecita. Entonces tengo este ojal que es una cadenita. Ustedes van a hacer una cadenita con el mismo color de fondo que tengan largo suficiente como para que enganche la cereza. Una de cada lado del techito. Y ya nos queda la cajita cerrada. Acá es simplemente hacer un moñito con este coroncito que en este caso le puse plateado. Pero miren, miren qué belleza. Bueno, y nos quedaría pegar todos estos pequeños detalles. Cuando termino de pegar estos detalles, le pongo acá estas estrellitas como que son granas de colores. Y ya les muestro cómo hacemos estas guirnalditas. Pero me voy a quedar decorando toda la casita, colocándole las dos hojitas con un poco de pegamento. Recuerden que si ustedes quieren lo pueden coser. ¿eh? Pero a mí me parece que el pegamento es súper, súper rápido. Le damos un poquito de movimiento ahí. Y luego pegar una o dos cerecitas. Yo le voy a pegar dos porque me parece muy gracioso y esta me va a servir como botón y del otro lado repito exactamente lo mismo pongo las dos hojitas ahí y le pongo también dos cerecitas una me va a servir de botón y la otra como para acompañar luego es completar con lentejuelas este yo les mostré acá tengo estas que me las voy a poner arriba en el techo tipo granas de colores como toda Toda torta o casita de jengibre o casita de, de galletitas, las voy a ir pegando. Alguna que otra lentejuela, cuando termino de pegar todo esto, les muestro cómo hacemos la guirnalda y ya estamos. ¿eh? Lo estamos terminando. Me quedo jugando, digo, me quedo armando. <laughs> bueno, miren, acá yo ya hice los ojalitos, dejé uno solo para mostrarles, pero esta es la idea. ¿eh? Ahí tenemos los dos de este lado. Los dos se enganchan en una de las cerecitas y cerramos la cajita. Miren qué bonito y qué práctico. Acá yo ya tengo uno y les voy a mostrar para hacer el próximo. Miren, dejo una colita, que es la que luego vamos a anudar y a esconder. Y elijo cierta distancia. Uno, dos, tres, cuatro puntitos. Comienzo con un punto bajo. Ahí. Mi cadenita y ya hago el puntito bajo. Y tejo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo digo siete, pero ustedes que tienen que hacer como todo. Van a medir el tamaño de mi cerecita más o menos. Da toda la vueltita y yo lo voy a sujetar en la esquina del techito. Entonces, siete, ocho cadenitas. Ustedes se van a fijar el tamaño de su cerecita voy a hacer una más y miren empecé tres cuatro puntitos atrás y lo voy a cerrar aquí en esta esquinita también con un punto bajo hago una cadenita voy a cortar esta hebra tiro ajusto y qué me queda por hacer miren antes de esconder las hebras lo pruebo. Si yo veo que esto va perfecto para sujetar de mi cerecita, que es un botón, va perfecto. Listo. Me quedo simplemente a enhebrar una agujita y llevamos lejos esta hebra entre el tejido. Elegimos el mismo color que hemos tejido para esconderla y hacemos nuditos. Obviamente, como siempre, estos nuditos... Están ahí en la terminación del tejido. Te tenemos que llevar esta hebra lejos, ¿eh? ahí, lejos del nudito que hemos hecho al final. Y mientras tanto, con esta aguja, o puede ser con una aguja de crochet, lo vamos llevando y lo vamos enredando así como para perderlo. Hacemos este trabajito. Y con esta colita hacemos exactamente lo mismo, lo podemos ir llevando por aquí y nos queda perfecta el ojalito para abrocharlo en nuestro botoncito que es una cerecita. ¿Ven? Perfecto, queda hermoso. Ahora, ¿qué me queda como último detalle? Bueno, voy a abrir porque quiero mostrarles para hacer lo que serían las guirnaldas en tres colores si ustedes lo desean. Me quedo escondiendo y preparo mi lanita y ya les muestro cómo hacemos las guirnaldas. Bueno, miren, para la guirnalda ustedes van a elegir obviamente sus colores. A mí me gustan estos bien navideños. Elegí rojo, verde y el cremita. Y vamos a hacer estas pequeñas guirnalditas con, miren qué bonito sus lucecitas. No, 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 si es lo más tierno. Y las vamos a tejer todo alrededor del techito. Y cuando llegamos a este extremo, lo cortamos. Elegimos cuántas quieren hacer. Yo hice dos en cada lateral. Y una más larga aquí al costado. Entonces, voy a comenzar acá acá abajo. Este es el ojal. Entonces, como este es el extremo del techito, yo lo voy a sujetar por dentro del ojal. Acá hago mi cadenita, pero ustedes saben que yo acá mismo comienzo con mi punto bajo. Siempre lo comienzo así. Ajusto bien, y esto recuerden: lo van a enhebrar y lo van a lo, lo van a enredar lo pueden enredar en la misma cadena que vamos a tejer con la aguja lanera entonces qué voy a hacer yo voy a yo quiero colgar dos de este lateral entonces más o menos cuento las cadenitas que veo ustedes van a ver el material que tengan ustedes tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cadenitas y voy a medir, si yo veo que me gusta cómo cuelga lo suficiente, entonces dejo 10. Quiero hacer dos más porque por ahí lo quiero un poquito más largo. Y hago esto, simplemente me voy a tener un poquito la hebra. La hago llegar a la mitad porque yo dije que quería dos y veo cuánto cuelga ahí. Me gusta cómo cuelga, bueno, entonces la voy a hacer de 12. 12 cadenitas, 12 cadenitas. Y acá... Voy a medir si me si me alcanzan las 12 como para que cuelgue y quede gracioso como una guirnalda, hago 12. Si necesito hacer un par más, hago un par más. Eso ustedes lo van a ir viendo. Acá más o menos calculo llegar al medio del techito, vuelvo a hacer un puntito bajo. Entonces ya me queda sujeta mi primer guirnalda. Repito los 12 puntos. 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y lo voy a sujetar bien de la esquinita. Aquí, la esquinita del techo. Sujeto con un punto bajo. Ahí. Por eso les comentaba, a ustedes se van a fijar el grosor de su material, del material que estén tejiendo. Ahí lo di vuelta como para ver. Ahí la otra va a colgar acá. Y ahí me gusta. ¿Qué voy a hacer luego de dar toda la vuelta? Tengo estas piedritas facetadas, pero puede ser cualquier piedrita de bijú. Y como siempre digo, se nos desarmó un collar, se nos desarmó, no sé, un llaverito y tiene lindas piedritas. Simplemente se las cosen o se las pegan con una gotita de pegamento. Entonces va a simular ser las, las bolitas navideñas o las luces. Si quieren agregarle a esto, no sé, alguna lentejuela en el medio. Miren qué bonito quedaría ahí, que me encanta. Así que se lo voy a agregar también. Y son pequeños detalles que van a hacer todo un juego, todo un conjunto muy lindo al final de este trabajo. Así que me quedo a terminar las guirnalditas, a pegarle estas pequeños detalles y ya las llenamos con caramelos. Miren, amigos, último detalle le sujeté con un nudito aquí, este cordoncito plateado como para luego atar y colgar. ¿Y qué nos queda por hacer? Bueno, estas delicias, estas estas bellezas, estos regalos que ya sabemos quiénes son los que primero esperan, pero nosotros también, eh, no solo los niños. Miren lo que es esto. Lo llenamos con mucho, mucho amor. Y ponemos nuestros ojalitos ahí, acomodamos nuestra casita por acá. Voy a sujetar con el otro ojalito, lo voy a girar para poder ver. Miren lo que es esto, por favor, qué regalo. Ahí sujetamos, acomodamos las gemalditas que nos queda atar. Miren qué belleza. Bueno, saben que estas fiestas eh, vienen muy duras, pero nosotros. Compartiendo algo con mucho amor, algo hecho con nuestras manos, como digo siempre, algo que tiene una carga de amor, de cariño por nuestro trabajo, por nuestros amados, nuestras familias, hijos, nietos, amigos. Eh, hacer regalos especiales como estos, que tienen, tienen no solamente la dulzura por fuera, por dentro, sino la dulzura de, de nuestro espíritu, de nuestro amor, que es lo que queremos dar y repartir siempre. Y qué mejor que hacerlo con crochet, qué mejor hacerlo, que hacerlo con nuestras propias manos. Son regalos especiales, como siempre digo, es una fecha muy especial en la época de Navidad, la época de las fiestas, de reencuentros y, y de mucho, mucho cariño. Así que disfrutemos de nuestro trabajo, disfrutemos de nuestra familia, disfrutemos de nuestros afectos y acompañémoslo con nuestro querido crochet. Les dejo un beso enorme. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre, por sus mensajes, por su cariño. Me llega siempre. Trato de leer todos los mensajes, de responder tanto cariño, tanto amor que tienen para con nuestro canal y con nuestro trabajo. Muchísimas, muchísimas gracias. Un beso enorme y nos estamos viendo en otro súper trabajo para Navidad.